Hola a todos, hoy les enseñaré cómo instalar aplicaciones gratis en iOS 8, pero este no es el método VCA, sino otro método creado por unos chinos. Y lo genial es que ellos también están poniendo aplicaciones que solamente se encuentran en Siria, por ejemplo, Popcorn Time. Entonces, vamos a <coughs> en general bajamos fecha y hora. La ponen en cualquier Día anterior, por ejemplo 30 de julio, pero tiene que ser Anterior al 20 de septiembre bueno, en noviembre. 27 de agosto Veamos que se haya cambiado la hora Digo la fecha Vamos al en enlace que les dejaré en la descripción del video Aquí nos aparece una lista de aplicaciones que se puede instalar Aparece iFile, pero bueno Yo probé iFile, iFile no, no me funcionó para poder instalarla pero hay aplicaciones por ejemplo Minecraft vamos a probar Minecraft damos en download y le damos simplemente a instalar vamos al escritorio y nos sale que dice esperando y luego empe empezará a cargarse la aplicación En esta zona, si pinchan aquí y bajan, podrán dar en iOS y podrán instalar la aplicación para como bechar, para poder descargar las aplicaciones de esta tienda virtual. Damos en descargar. Y damos en instalar. Vamos a escritorio. Bueno, en este momento se acaba también de instalar Minecraft. Lo vamos a abrir para probar. Acabo de ampliar la pantalla porque simplemente se va a poner en pantalla completa. Y como vemos, Minecraft está funcionando de forma correcta. Lo he descargado recién. Mientras se instala, lo que vamos a hacer es probar iFile, que es una aplicación para dispositivos con Jailbreak. Esperamos a que cargue. Damos a instalar. Mientras tanto, se acaba de terminar de instalar la aplicación de BGR. Veamos si hay aplicaciones disponibles. Aquí tenemos lo que es Popcorn Time. Voy a instalar la versión 1.1. Se ve que parece ser la más actualizada de todas. Aquí nos aparecen dos botones. Voy a dar el de la derecha, que es este. Y doy a instalar. Abrito home. Ah, bueno, le di dos veces. Cancelo la segunda. Lo mejor de esta aplicación con relación a lo que es VChar es que como la descarga se realiza en el escritorio y no dentro de la aplicación VChar, en el caso de VChar, el dispositivo puede funcionar suspendido y seguir descargando las aplicaciones. Bueno, se acaba de descargar el file. Vamos a ver si funciona. No creo que funcione personalmente. Es un programa para dispositivos con jailbreak. No, no funciona. <laughs> no había que probarlo. <laughs> no había que hacerlo. Para todos los usuarios que tengan el problema de que las aplicaciones se les cierra. Vamos a verlo, a tiro. Este problema. Ok. Pero la aplicación sigue funcionando en segundo plano. Eso significa que la aplicación está bien. ¿ok? Por ejemplo, otra más. La misma, aprovechar. Se va a cerrar. Y vemos que la aplicación sigue funcionando en segundo plano. Lo que vamos a hacer. Bueno, y también esto es para los usuarios de Desktop PJ y Popcorn Time minecraft ok la cerramos vamos al ajustes general fecha y hora lo devolvemos a alguna fecha yo devuelvo lo suficiente agosto me voy directamente a agosto <laughs> y ahora puedo abrir las aplicaciones de forma normal va a demorar un poco en abrirse pero se va a abrir al final igual bueno, se ha cortado porque estoy haciendo las cosas de la pantalla. <coughs> Popcorn Time también. También se abre. Popcorn Time, el dispositivo móviles no, no va a estar disponible durante toda la semana del 12 de octubre porque están haciendo modificaciones en los servidores. Eso es para quienes habían probado la aplicación y se dieron cuenta que ya no les funcionaba. Si la aplicación le demora un poco en abrir la primera vez, después de haber cambiado la fecha y hora, no se asusten. Es algo totalmente normal. Vamos a abrir todas las aplicaciones que tengamos con este sistema de, de craqueo, por llamarle así. Y como vemos, todas funcionan de forma normal. Y la fecha es 17 de agosto. Entonces ahora podemos cerrarlas. Nos vamos a general, fecha y hora y podemos poner nuestra, nuestro sistema en automático. Y como ven, las aplicaciones ahora funcionan de forma normal.